Regina Celi, laetare, alleluia, quia Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, nos planteábamos al comienzo de este retiro un título a forma de pregunta: ¿cómo navegar con sabiduría estos tiempos de perplejidad? En su momento comentamos de dónde provenía esa perplejidad cuando fijábamos nuestra atención en lo que vemos en la sociedad, en lo que vemos en la política, en lo que vemos en la iglesia. Después de eso, pues hemos hecho una especie de autoexamen, dándonos cuenta que cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno tiene una personalidad, y que nosotros, por personalidad, carácter, temperamento, lo que lo quieras llamar, pues tenemos ciertas tendencias más en un sentido que en otro. Ese era nuestro cuadro de las siete filas. Y entonces hablábamos, por ejemplo, cómo el ser humano tiene tendencia a la vez hacia la firmeza, nos gustan las cosas firmes, claras, pero también necesitamos novedad, flexibilidad, y así sucesivamente. Después de ese examen personal, pues entramos a mirar que en el fondo, y ese es el mensaje central de este retiro, la perplejidad, todas nuestras perplejidades hunden sus raíces en un mega problema, en un mega tema, que es un tema que tiene 2, 3 siglos de existencia, si no más, y es el tema de la relación, la compleja relación iglesia-mundo después de la cristiandad. Para algunas personas esto significa que hay que tratar de volver a la cristiandad a toda costa. La verdad es que no es algo tan sencillo. La verdad es que no estamos seguros de que sea totalmente deseable en todo sentido. Pero limitándonos a lo que es posible y está en nuestras manos, definitivamente eso no va a suceder. Entonces tenemos que aprender a vivir en el mundo en el que estamos. Y para eso hemos tomado como escuela lo que han practicado y lo que han enseñado los papas a partir de Pío IX, con algunas excepciones. A excepciones en el sentido de que no las hemos estudiado aquí. Por eso hicimos ese recorrido, que lo recuerdo aquí: Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y nuestro actual Papa Francisco. Ese es el recorrido que hemos hecho y la pregunta sigue viva. La pregunta es: ¿cómo aprender a vivir en medio de esta perplejidad? Tenemos 10 tips, como se dice a veces, tenemos 10 sugerencias que vamos a desarrollar ahora. Debo confesarles, amigos, que probablemente esta es la de este retiro, esta es la conferencia o plática o charla que va a resultar menos original de todas, porque te vas a dar cuenta que todo lo que vamos a decir aquí es más o menos de sentido común. Y de sentido común es que tenemos que empezar por la conversión. Llenarnos de amargura o llenarnos de fantasía con respecto a la iglesia de nuestro tiempo a veces puede ser bastante estéril. Lo primero es empezar por una actitud de conversión. Ten presente que el primer lugar donde tú puedes trabajar y donde tú puedes hacer y debes hacer la mayor labor se llama tu propio corazón, tu propia viña, como la llama Santa Catalina, tu propia alma, es decir, el trabajo en tu conversión. Jamás se nos debe olvidar que somos gente en camino. Jamás se nos debe olvidar que están esos 3 grandes procesos: vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva. Y me imagino que la mayor parte de nosotros estamos sobre todo en esa vía iluminativa. Y lo propio de la vía iluminativa es el cultivo de la virtud, por una parte, y el cultivo y el conocimiento de la verdad de la fe, por otra parte.
Entonces estamos en camino y tenemos que trabajar en nuestra propia viña, eso no se nos puede olvidar. Sobre todo hay pecados que son más frecuentes o de mayor impacto, de mayor poder tentador en nuestra época. Por ejemplo, la murmuración. El Papa Francisco ha tenido como una de sus banderas de predicación, más o menos cada 3 meses, 6 meses, saca algún sermón sobre la murmuración. Seguramente nos hemos dado cuenta todos. Y tiene razón para hacerlo, porque es un pecado que perpetúa los prejuicios y las heridas en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la conversión, yo quiero subrayar unos 2 o 3 pecados que son particularmente frecuentes en este tiempo y contra los que hay que luchar con especial vigor. Uno de esos pecados es la murmuración. Hay que luchar contra la murmuración. Y luchar contra la murmuración es no solamente no murmurar, sino no prestarse para la murmuración. Las cosas que tenemos que decir las decimos abiertamente y con razones. No murmurar no significa que uno esté de acuerdo con todo, no significa que a uno le guste todo. No murmurar significa que no vamos a utilizar el recurso ruin de destruir a una persona de esa manera. Eso es lo que significa. Entonces hay que luchar particularmente contra la murmuración en nuestro proceso de conversión, que es la primera palabra. Segunda palabra, seguimos en la primera palabra, pero la segunda tentación contra la que hay que luchar es la tentación de la desesperanza. Hermanos, es un lazo del diablo. La desesperanza es un lazo del diablo, la sensación de que no hay nada que hacer, la sensación de que estamos perdiendo nuestro tiempo, la sensación de que el ministerio ya no tiene sentido, de que para qué me ordené de sacerdote, para qué me ordené diácono. Algunos de ustedes pensarán, ¿cómo así? Yo hice todas las lecturas que me dijeron en el retiro y sin embargo me siento triste. Entonces, es importante que usted sepa que esa es una tentación, es un lazo del demonio. La desesperanza es un lazo del demonio. Para eso tenemos que recordar palabras sabias como las de Benedicto. La iglesia está en primer lugar en manos de Cristo. En manos de Cristo. Dice el libro de los Proverbios, o el Eclesiástico, dice: el corazón del rey está en manos de Dios. Aquí nosotros lo traducimos. Nosotros tenemos el corazón del Papa, el corazón de nuestros pastores en las manos de Dios. Y por eso va a venir la segunda palabra, que es la palabra intercesión. Entonces hay que luchar contra la tentación de la desesperación. Primera tentación contra la murmuración, hay que declararle la guerra. No me presto a murmuraciones. Si llega la murmuración, se hace alguna aclaración, lo que sea, pero la gente tiene que entender que no vamos a ser cómplices de murmuración. Segunda, la desesperanza. La tercera gran tentación en nuestra época es la tentación de la infidelidad, y en esto están cayendo muchos hermanos nuestros sacerdotes. Infidelidad porque se nos olvida que nuestro compromiso es con Cristo, que nuestro compromiso es enseñar la fe de la iglesia. Nosotros no hicimos promesa o juramento de enseñar la fe de Francisco, de Juan Pablo II o de Benedicto. Nosotros hicimos promesa de enseñar la fe de la iglesia, de predicar la fe de la iglesia, de orar en nombre de la iglesia. Esa es la verdadera fidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque algunos, interpretando además a su manera, por ejemplo al Papa Francisco, interpretándolo a su manera, entonces van sacando sus propias conclusiones de cómo vivir. Y es muy triste porque el mismo Papa Francisco pues tampoco interviene cuando algunos predican abiertamente, por ejemplo, la práctica homosexual, como el padre James Martin, y no hay quien lo ataje, no hay quien lo calle, no hay, el hombre sigue y sigue. Por supuesto, ese es un dolor para nosotros, es un gran dolor, porque se está enseñando algo contrario al Evangelio. Pero nosotros no caeremos en murmuración, las cosas las decimos abiertamente. Y decimos abiertamente que esa no es la fe de la iglesia, que eso no es lo que cree la iglesia. Pero tampoco vamos a dedicar el resto de nuestra vida a atacar la predicación de James Martin o la vida de James Martin. Oraremos por él. Entonces démonos cuenta que hay que luchar contra la murmuración, contra la desesperanza y contra la infidelidad. Y la infidelidad es infidelidad a nuestros compromisos, es llevar una vida mediocre. Cristo no se merece que yo lleve una vida mediocre, así yo viva en tiempos mediocres.
Esa frase le conviene. Cristo no se merece que yo lleve una vida mediocre. Al contrario, cuanto más mediocre esté el mundo, pues mayor santidad se necesita. Por eso nuestra conversión. Cristo no se merece que yo sea infiel porque haya muchos infieles. Al contrario, si estamos viviendo en tiempos de apostasía, en tiempos de traición, este es el tiempo para ser particularmente fiel a Cristo. Este es el tiempo para ser particularmente enamorados de Cristo y apegados a Cristo. Entonces, cuidado con la tentación de infidelidad, con la tentación de mediocridad. Algunos consideran, bueno, pues si ya el Papa hace eso, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con mi sacerdocio. No, mi compromiso es con Jesucristo. Y voy a vivir mi vocación, voy a vivir mi vida de la mejor manera. Y eso se implica, entre otras cosas, con una tremenda humildad, porque todo es don, como iremos desarrollando en las otras sugerencias. Resumen del primer punto, la conversión. Ese es el punto de partida. Y luego tomar en cuenta que hay tentaciones que son especialmente fuertes en esta época y especialmente para nosotros, ministros sagrados. Y esas tentaciones, las que yo considero principales hoy, son en su orden: murmuración, desesperación, infidelidad. Cuidado con eso. Pasamos a la segunda palabra, la intercesión. Alguna vez le escuché a un anciano, en ese momento anciano, yo pienso que ya haya muerto, yo me confesaba con él algunas veces en la universidad, un jesuita, sabio, virtuoso, probablemente santo, y él decía con respecto a esto de la murmuración, que se ve que es tema de jesuitas, por lo visto, de advertencia, pues, me decía el padre este, date cuenta que la persona por la que tú murmuras es la persona por la que no oras. Como que son antitéticas estas dos. Cuanto más oras por una persona, menos murmuras de ella. Y hay una buena explicación para esto. La intercesión, en cierto sentido, es como una adopción espiritual. ¿Y qué pasa? Que cuando uno adopta con espíritu generoso, misericordioso y paterno, cuando uno adopta a una persona, le toma mucho amor a esa persona, como si fuera un hijo. Y tú ves que en la medida de lo posible los papás y sobre todo las mamás, pues procuran no hablar mal de los hijos, al contrario, casi que todos procuran disculparlo. Es decir, cuanta más gente adoptes en tu oración, no cualquier oración, no oración de rutina, no oración simplemente superficial, sino oración de corazón, oración profunda. En los grupos en los que yo puedo participar con laicos, siempre que vamos a orar, especialmente por el Papa, tratamos de que sea con todo el amor, con todo el tiempo, con todo el fuego, porque estamos convencidos que cuanto más se ore con ese amor, pues más excluimos lo que es contrario al plan de Dios y lo que en el fondo pues simplemente es pecado. Entonces necesitamos intercesión. Es bueno aprovechar los ejercicios de devoción que cada uno tiene en este sentido. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes tienen la saludable y bendita costumbre de tener sus horarios, por ejemplo, para hacer visita al Santísimo. ¡Precioso! ¿Qué tal si tomamos una hora, una de esas horas santas, una de esas visitas semanales al Santísimo, específicamente para orar por el Papa, por los cardenales, por los obispos, no sé yo, por las vocaciones? Necesitamos también orar no solamente por los que son superiores a nosotros, sino por nuestros propios compañeros. Y aquí quiero expresarles un dolor que tengo, que es parte de mi examen de conciencia, por supuesto es algo que he confesado, y es el dolor de que un compañero mío de ordenación, se lo he dicho a algunos de ustedes, un compañero mío se retiró. Nosotros hicimos profesión solemne 3, recibimos diaconado el mismo día los 3, nos ordenamos presbíteros el mismo día los 3, eso fue pues en marzo del 92, 10 años después estaba retirándose del sacerdocio uno de mis compañeros. ¿Sabes cuál es mi dolor? Yo me pongo a hacer cuentas, así honestamente como estamos hablando acá, me pongo a hacer cuentas y yo digo, qué poco oré yo por él. Tal vez no caí mucho en murmuración o esto, pero yo oré muy poco por él. A veces el ambiente sacerdotal, el ambiente entre sacerdotes se vuelve un poco enrarecido.
y nos dedicamos tanto como a cuidarnos nosotros mismos, a que yo no caiga, que yo no caiga. Mira, ese ya se hundió, bueno, allá se destrozó, pobrecito, y el otro, quién sabe, ese ya. Pero hagámonos la pregunta frente a la gente que se está retirando, ¿qué tanto oramos por ellos? La intercesión es un deber. Dice Catalina de Siena que el primer deber de amor es interceder, el primer deber de amor es orar por la otra persona. Porque además la oración es la primera luz que va a guiar todas las demás acciones tuyas hacia esa persona. Por ejemplo, si voy a aconsejar a una persona, lo que esa persona necesita es una luz superior a mi inteligencia. Es que yo tengo una inteligencia, pues sí, tú también tienes otra, claro, bendito Dios. Pero es que lo que la gente necesita, ya se trate de laicos, diáconos, seminaristas, sacerdotes, lo que la gente necesita es más que nosotros. Por favor, entendamos eso. Necesitan más que nosotros. Por más preparados que nos creamos, la gente necesita más que nosotros. Tenemos que orar por ellos, orar por nuestro pueblo, orar por los enfermos, orar por los que sufren, orar por los jóvenes. Hoy demasiados jóvenes se sienten en una situación de desorientación, son manipulados, son llevados al garete, cualquier moda los lleva de una parte para otra. Ser hombres de oración. Se dice del fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, que la raíz profunda de la eficacia de su predicación estaba en la profundidad y en lo prolongado de su oración. Algunas biografías dicen, dedicaba el día al prójimo y la noche a Dios, porque tenía por costumbre hacer largas vigilias, larguísimas vigilias de intercesión. Hermanos, yo soy hijo espiritual de Santo Domingo y hay una historia que es preciosa sobre Santo Domingo. Él pues visitaba los distintos conventos de nuestra orden y hubo varias ocasiones en que llegaba a un convento y él no recibía ninguna habitación, no se quedaba en ninguna habitación. ¿Y por qué no se hospedaba en ninguna habitación? Porque pasaba la noche en la iglesia. Ya eso en sí mismo me parece más que heroico, porque hacía muchas vigilias. Pero no solo eso. Luego en su oración, el corazón le ardía y la súplica de él, su súplica de intercesión ha quedado grabada en el corazón de nosotros los dominicos. Señor, misericordia, ¿qué será de los pecadores? Ese era el grito de él. Y algunas veces los frailes de noche se despertaban por esos gritos y al acudir a la iglesia pues encontraban a este hombre transformado, transfigurado, orando muchas veces con abundantes lágrimas y repitiendo esas palabras, Señor, misericordia, ¿qué será de los pecadores? Tú puedes hacer cuentas de una cosa. Seguramente nosotros tenemos pocas experiencias de una oración tan larga, pero si una persona pasa 2 o 3 horas orando por los pecadores y al otro día se encuentra con uno de esos pecadores, cualquiera de nosotros, te imaginas con cuánto amor le habla, te imaginas con qué palabras lo convence, te imaginas con qué fuerza de espíritu lo atrae. Ahí es donde está la fuerza. Se nos olvida que la iglesia, para realmente renovarse, necesita más orantes. O como decía un viejo de mi comunidad, ya uno cada vez cita más a los viejos, ¿no? Será porque se está volviendo viejo. Yo dentro de poco citaré a Marichón y bueno. Y entonces decía... Decía un viejo de mi comunidad, la iglesia necesita más oración y menos café. Reuniones y reuniones, asambleas y más reuniones. No estoy hablando mal del sino de la sinodalidad, ¿no? Reuniones y más reuniones, mucho reunirse y más reunirse. La iglesia necesita más oración y menos café. No cero café, una que otra reunión es buena. Pero necesitamos eso, necesitamos mucha intercesión. La intercesión nos va a dar la mirada exacta. Muchas de estas personas, incluso las que enseñan cosas equivocadas, tienen también buenas intenciones. Tal vez la respuesta que dan no es la correcta, pero su intención probablemente es buena, están tratando algo. Me acuerdo de una misión en México y había un padrecito que se había inventado una pastoral
para divorciados era la pastoral de él. La cosa le resultó muy mal, muy, muy mal, pobre padre, muy mal. Porque él empezó a hacer la pastoral de divorciados y entonces lo que pasaba era que cada uno llegaba con su pareja, con su nueva pareja. Y entonces la pastoral de divorciados se convirtió finalmente en una confirmación de lo que la gente estaba viviendo. Mejor dicho, los comprendía tanto que terminaba confirmándolos. Y él mismo se daba cuenta de que eso no le había funcionado. Pero lo que quiero destacar es que seguramente ese no es el mejor método, por lo menos a él no le funcionó. Ese no es el mejor método, pero hombre, está haciendo lo que puede, está intentando algo. Entonces, tenemos que bajarle el volumen a la dureza y tratar de entender qué es lo que la otra persona busca. Y ahí por eso viene más adelante la palabra escucha. Entonces, la segunda palabra es la intercesión. Necesitamos renovar nuestra oración. Oración por las vocaciones, por favor, los que están en el seminario, orar mucho por estos jóvenes. El mar de dudas por el que pasan hoy los jóvenes. Yo vivo también en una casa de formación, si lo quieres llamar así, yo vivo en el seminario de nosotros los dominicos, aunque yo no soy propiamente formador, no doy para tanto, yo soy profesor. Pero te cuento una cosa, aunque yo no tengo una relación tan directa, sí estoy con ellos todos los días que estoy en mi convento, pero aunque yo no tengo una relación súper directa con ellos, yo les veo su sufrimiento, les veo sus dudas. No todas las clases que reciben son clases ortodoxas en la fe. Yo los veo a ellos peleando con el tema de por qué me enseñan esto. Los veo peleando con el tema de su afectividad en muchos de ellos, con grandes dudas. Los veo peleando porque para la familia la elección que ellos tomaron no fue la mejor. Uno los ve caminando ahí por los pasillos del seminario, uno los ve en la capilla rezando los salmos, recitando las vísperas, y uno dice, bueno, ahí van, ahí van. Sí, ahí van, pero ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué están viviendo? ¿Qué están sufriendo? Necesitamos orar mucho más. Tercera sugerencia. Amigos, necesitamos estudio. Soy perfectamente consciente de que este retiro espiritual ha sido casi más un retiro académico y me disculpo por ello. Me disculpo por ello, pero también soy consciente de que estos temas casi no se hablan entre sacerdotes. ¿Y dónde se encuentran estos espacios? Perdónenme si tal vez ha sido demasiado académico en algunas cosas, me sale el sesgo profesional, pero es que de verdad esto se necesita y por favor que esto no te deje vacunado contra el estudio. Necesitamos estudiar, sobre todo necesitamos estudiar para no proponer cosas facilistas, que eso también pasa. Que a veces se proponen unas cosas como quien dice, acabo de descubrir el agua tibia. Nadie se había dado cuenta que si uno mezcla agua muy fría con agua muy caliente, surge una realidad nueva. Señores, con ustedes, el agua tibia. Y uno termina descubriendo el agua tibia o uno termina pensando que todas las soluciones son, como decíamos en una predicación, que el Papa saque dos decretos, tres excomuniones y un motu propio, y listo, se arregló la iglesia. Para que no digamos tonterías, para que no caigamos en ese facilismo, hace falta estudio. El estudio indudablemente lo sumerge a uno en la complejidad de los problemas. Y esa complejidad es buena. El mejor guía en este momento que yo conozca, obviamente, es Joseph Ratzinger. El mejor guía. Casi cualquier cosa que ustedes lean. Pero si van a leer algo antes de la ordenación, lean por favor, el discurso de Ratisbona. El discurso de Ratisbona es clave. Hay tantos temas que se amarran en el discurso de Ratisbona, donde recibió el doctorado honoris causa allá. Hay tantos temas que se amarran ahí. Pero muy particularmente la razón y la fe, la unidad entre los cristianos y el diálogo con los no cristianos, el papel de la historia como lugar donde se despliega el poder de la palabra de Dios. O sea, Ratisbona no se lo pierdan, por favor, no se lo pierdan. Ratisbona hay que leerlo, el discurso de Ratisbona de Ratzinger. Hay que estudiar y las demás cosas que yo he dicho, yo lo digo en chiste, pero de verdad son cosas que hay que leer. Hay que desempolvar algunos libros de filosofía
Y hay que encontrar portales católicos que ofrecen cosas buenas. Sí los hay, claro que los hay. Sobre todo los que van más allá de la noticia. Porque es que la noticia también nos vuelve un poquito adictos al chisme. A ver, ¿qué dijo? ¿Ahora qué dijo? ¿Ahora con qué salió la conferencia de Francia? Esto de Alemania la cosa, ¿no? ¿Ahora con qué salieron estos alemanes? Espérate a ver con qué salieron los alemanes. Eso ya va en nivel de morbo, eso ya va en el nivel del chisme. Búscate buenos portales, que los hay, muy buenos. Buenos materiales, buenas lecturas. Hace unos años yo he empezado un ejercicio que me ha encantado y que espero seguir con la ayuda de Dios. Cada cuaresma tomo uno de los autores clásicos. Ustedes saben que yo soy de padres y doctores de la iglesia, trato de ir a lo seguro, y es que hay tanto por aprender ahí. Este año, por ejemplo, para la cuaresma tomé a San Buenaventura, el itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura. Lo estuve leyendo y publicaba las lecturas con brevísimos comentarios durante la cuaresma. Mira, cada una de esas lecturas está entre 7 y 10, 12 minutos, no son más. Pero ¿cuánto se le aprende a un hombre de estos? Entonces el estudio es clave. El estudio no solo te ubica en lo que está viviendo la iglesia, el estudio te abre horizonte. Para mí ha sido fantástico acercarme a San Juan de Ávila. Yo no sabía nada, me da vergüenza, yo no sabía nada de San Juan de Ávila. Acercarme a los escritos, la vida de este hombre, las opciones que él toma. Varias veces lo eligieron para obispo, querían que fuera profesor de teología en Salamanca, las opciones que él toma y por qué las toma. ¿Qué es lo que está pensando Juan de Ávila? ¿Cómo concibe él el sacerdocio? ¿Cómo se trata con los otros diocesanos? Es un hombre admirable. Y de las alegrías mías del Papa Benedicto, de las muchas, es que lo declaró doctor de la Iglesia, con toda la razón del mundo. La obra clásica de él se llama Audifilia, escucha hija, que es una meditación sobre ese salmo, ¿no? El Salmo 45, escucha hija, mira, inclina el oído. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. Bueno, él hace una explicación alegórica y todo un tratado de espiritualidad a partir de Audifilia, del Salmo. Entonces, el estudio también te amplía horizontes. La Iglesia Católica es más que Alemania, es más que la sinodalidad, es más que los problemas actuales, es más que el aborto y la gente trans, es más que eso. Permite que la casa grande te fascine, y la casa grande es la iglesia. Eso solo te lo da el estudio. Si nosotros nos encerramos en un mundo chiquito, nos asfixiamos. Alguien hacía la comparación: la gente que solo tiene 3 cosas en qué pensar, o 2, es como el que se pone una bolsa en la cabeza, te asfixias y te asfixias rápido. Sal de esa asfixia, amplía tu horizonte. El estudio es fundamental. Y siempre hay algo bueno que se puede estudiar, siempre hay algo bueno. Cuarta sugerencia, necesitamos cultivar la escucha. Ya decíamos, en parte esta predicación es un resumen de otras cosas ya dichas, pero ya decíamos en una de nuestras predicaciones, acuérdate de la pregunta clave, la pregunta que te saca del sesgo de autoconfirmación. La pregunta es: ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? Me cae mal ese obispo por las cosas que dice. ¿Cómo es que dice eso? ¿Cómo es que nadie lo para? ¿Cómo es que nadie lo calla? Bueno, ¿en qué puede tener razón ese hombre? Ay, eso va a ser un trabajo largo, pero sí, encontramos cosas. Hay una anécdota muy bonita que se cuenta de Santo Tomás. En la época de Santo Tomás de Aquino, la Universidad de París tenía una actividad académica que se llamaba las cuestiones disputadas. Y las cuestiones disputadas consistían en que se proponía un determinado tema sobre el que había controversia, y más o menos como en una especie de pelea es una palabra muy fea, confrontación, discusión, debate, tal vez la mejor es debate, en una especie de debate, pues entonces, bueno, a ver quiénes dicen una cosa, quiénes dicen otra cosa. Por ejemplo, temas filosóficos discutidos en esa época. Sabiendo que se habla de alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectual,
¿Es única la forma sustancial del ser humano? Esa fue una cuestión disputada en ese tiempo. Era ese tipo, eran discusiones de alto nivel. Y una cosa muy bonita que se cuenta de Santo Tomás es que Santo Tomás tenía la costumbre de expresarle a su contrincante, a su adversario, la opinión que el otro había dicho. Algo así como que tú hablas y después yo te digo, mira, estoy entendiendo que tú dices esto, esto y esto. O sea, le hacía como una retroalimentación. Y en alguna ocasión el adversario tuvo que reconocer, lo has dicho mejor que yo. Eso es exactamente lo que pienso. Hermanos, la unidad de la iglesia no se consigue a base simplemente, habrá que utilizar tal vez alguna vez comuniones y anátemas, ¿no? Sí, algunas veces habrá que utilizarlo. Pero la mejor manera de trabajar en la unidad de la iglesia es llegar a un nivel tan profundo de escucha que la otra persona se sienta plenamente representada en tus palabras. Les he comentado que por los lados, cuando se me ha presentado la situación, he tenido un servicio pastoral con personas de fuerte orientación homosexual, tanto hombres como mujeres. Y personas, no es una cosa teórica, personas que han vivido, que están viviendo esa situación. Y yo pienso que el bien que yo haya podido hacer, que no lo puedo negar que Dios ha hecho un bien, el bien ha consistido en parte en esa capacidad de tratar de decirle a la otra persona lo que está sintiendo, lo que está viviendo, lo que le preocupa, lo que le ha dolido, lo que le ha decepcionado. La persona que se siente escuchada, se siente desarmada, esa frase te sirve. La persona que no se siente escuchada redobla su ataque, porque precisamente siente que tiene que levantar el volumen porque no se le ha oído. No podemos trabajar en la unidad de la iglesia si no trabajamos seriamente en la escucha, hasta el nivel de Santo Tomás, hasta que la otra persona pueda decir, pues es que lo has dicho mejor que yo. Ese es el nivel profundo de la escucha. Por supuesto, de nuevo, siguiendo a Santo Tomás, escucha profunda no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo. Perdónenme que hasta cierto punto me ponga como modelo, pero en todos estos diálogos con personas gay o personas lesbianas, en todos estos diálogos yo nunca he ocultado la posición oficial de la iglesia, que es mi opinión personal. Y también en ocasiones he perdido amistades por eso. Yo recuerdo una muy buena amiga, éramos buenos amigos allá en Irlanda, una chica española que además colaboraba en pastoral hispana allá. Y un día salió este tema de la homosexualidad y bueno, yo traté de explicar de la mejor manera, yo creo que lo expliqué bien, pero hasta ahí llegó la amistad, se acabó. O sea, tampoco es que uno las gane todas. Pero lo que te quiero decir es que la escucha es un ingrediente fundamental. Que la gente se sienta escuchada es el principio de que la gente empiece a desarmarse. Hay demasiada agresividad, hay demasiada polarización hoy en la iglesia y necesitamos trabajar mucho en la escucha. Quinta sugerencia, la buena nueva. Hermanos, ustedes y yo hemos sido enviados para llevar la buena nueva. Id, dice Cristo, capítulo 28 de San Mateo. Id, llevad la buena nueva. Enseñadle a la gente todo lo que yo os he dicho. Id y enseñad, llevar la buena nueva. ¿Cómo resumió Cristo su misión? Tomando texto de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a los ciegos la vista, a los cautivos la libertad. ¿Que la situación es terrible en la iglesia? Pues sí, no lo hemos negado. ¿Que la situación es preocupante en la política y en la sociedad? No lo hemos negado. Pero nosotros somos la gente que puede tener una buena noticia. En otra ocasión, Cristo resumió lo que Él estaba haciendo cuando fueron los emisarios de Juan Bautista. En esa pregunta de los emisarios de Juan Bautista, podemos reconocer también el dolor
y la búsqueda de nuestro mundo. ¿Eres tú el que tenía que venir o todavía tenemos que esperar a otro? Ese mundo también se vuelve a nosotros, predicadores, sacerdotes, misioneros. Y ese mundo también espera que nosotros tengamos una respuesta como la que dio Jesús en ese momento. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Se les anuncia la buena noticia. Qué bueno que la gente pueda recordarnos de ese modo. Que al terminar una misión, por ejemplo, en una parroquia, a nosotros pues obviamente también nos cambian los religiosos, pero por decir algo, al terminar una misión en una parroquia, la gente pueda decir, nos dio una buena noticia, nos dio una buena nueva. Nos trajo alegría, nos trajo esperanza. Eso es indispensable. ¿Cómo resumió San Pedro la vida de Cristo en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, en la casa del prosélito Cornelio? Pasó haciendo el bien. Permíteme que te diga, mi hermano, no hay ninguna excusa. El estado de la iglesia no puede ser una excusa para que esa frase se quite de nuestra vida. Pasó haciendo el bien. Y sigue diciendo, y curando a los oprimidos por el mal. Ese tiene que ser el paso por una parroquia. Cuando finalmente tenga yo que salir de los Ceibos, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tiene que decir la gente? Por aquí vino un padrecito y pasó haciendo el bien. Conocimos al diácono y pasó haciendo el bien. A cualquier lugar al que lleguemos solo hay una cosa cierta, nos tendremos que ir. Y cuando te tengas que ir, ¿cuál va a ser el balance? Una vez le preguntaban a un provincial, no el anterior, fue como dos provincialatos atrás, le preguntaban, estaba recién elegido, y le preguntaron, así en tono fraterno, ¿qué cruza por tu cabeza en este momento? O sea, acabas de asumir, eres el provincial de los dominicos en el país, ¿qué cruza por tu cabeza en este momento? ¿Qué pensamiento te viene? Y él dice, ya estoy pensando en el día que tenga que entregar el cargo. Claro, la gente se rió porque pensaba que estaba diciendo, a ver cuándo me quito esto de encima. Pero el mensaje de él era más profundo. El mensaje de él era, ¿cuál va a ser mi balance? Y por favor, cuando te lleven como diácono, como sacerdote a un lugar, tú piensa inmediatamente, ¿cuál va a ser el balance? ¿Qué voy a dejar yo en este sitio? ¿Cuál va a ser la buena nueva que va a quedar ahí? ¿Se podrá decir, pasó haciendo el bien? Sobre todo por un detalle que, salvo rarísimas excepciones, estaremos de acuerdo en que es muy difícil que uno vuelva a un sitio. Uno no vuelve. Pues obviamente quedan amistades, tal vez una visita, pero uno no vuelve como tal. Y esto nos invita a cuidar cada palabra, sin obsesiones, sin paranoias. Pero, ¿verdad? Cuidar cada palabra, cuidar cada gesto. Cuidar la dulzura. Mira, este Papa, por ejemplo, nos habla mucho de la ternura, como Juan 23, que era el apóstol de la ternura. Y uno al principio no valora la ternura. Pero yo te digo una cosa, el dolor de la gente, el dolor principal de la gente, no es el sínodo de Alemania. El dolor principal de ellos no son los problemas teológicos en la Javeriana o en otro sitio. El gran problema de la gente, los grandes dolores de la gente son otros. No saben qué hacer con su hijo, no saben qué hacer con su matrimonio, no saben qué hacer con su miedo, no saben qué hacer con su soledad, no saben qué hacer con sus preguntas. Entonces, tal vez en eso conviene seguir al Papa Francisco. Por favor, no seamos tan eclesiocéntricos. Sí, que la iglesia nos preocupa y que hay cosas que nos preocupan,
de los teólogos y de los obispos y no sé cuántas cosas, pero estamos para la gente, y la gente está repleta de preguntas y de dolores y de angustias y de soledades. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Qué les podemos dar a ellos? Eso no se nos puede olvidar. Sexto, por favor, serenidad. Voy a tomar la frase que me dijiste anoche. Con esto del tema de Alemania, tomo tu frase. Hay gente que quiere ver sangre. A ver, esto aquí, esto se está... Esto se está poniendo bueno. Ya este dijo, el otro dijo. Ya este está candente, hermano. Está candente, ya casi explota. Noticia de última hora. Excomulgado el presidente de la conferencia. ¡Ah, ya hubo sangre! Ahora sí. Ahora sí se puso esto bueno. La historia demuestra que en mucho más de un 90% de las ocasiones, las acciones drásticas tienen efectos secundarios que eran peores, que son peores que el problema que se quería resolver. Antes de que yo entrara a mi comunidad, nosotros tuvimos una visita canónica de un visitador. Obviamente, visita, visitador, ¿no? Llegó el visitador enviado por Roma. La Curia General de los Dominicos envía un visitador a la provincia de Colombia. Problemas serios. El hombre, el visitador, todavía se le recuerda con tristeza, amargura y rabia en mi país. O sea que ya sabes para dónde va esta historia. El visitador tomó acciones drásticas. Usted sale del Studium Generale. Usted, desterrado a tal país. Enviaron a uno de los problemáticos, enviado a Chile, usted enviado a México, usted enviado a Roma, dispersión de los rebeldes, firmado los decretos, todo el mundo tiene que trasladarse, tiene que hacerse esto, A, B, C, D. Lo drástico le trae un cierto alivio al corazón. Por fin. Por fin alguien hizo algo, por fin se hizo justicia. Imagínate que uno que fue profesor mío, que fue de los desterrados, después de su destierro, pues volvió al país cuando le levantaron el castigo. Los siguientes 30 años se dedicó a destilar su amargura por lo que le habían hecho. Eso no es muy cristiano lo que él hacía. Pero lo que te quiero decir es que uno tiene que medir mucho el tema de lo drástico. Sí, hay veces que hay que desterrar y hay veces que hay que excomulgar. Sí, 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 sabemos que sí. Pero imagínense con la edad que yo tengo, todavía se recuerda la visita de Juan Pablo II a Nicaragua y la famosa foto. Ya saben de qué foto voy a hablar, ¿no? Esa foto, está arrodillado, Ernesto Cardenal, está arrodillado frente al Papa, lo saluda con humildad y ahí está Juan Pablo II regañándolo en público. Le dijo lo que le tenía que decir, le puso los puntos sobre la silla, le quedó claro, ahora sí. Ok, le quedó claro. Y ahí sigue la foto dando vueltas. Y ahí sigue gente diciendo... Ustedes lo que quieren es este autoritarismo con un hombre que fue tan razonable como Juan Pablo II. Entonces en esto hay que tener mucha mesura. Y hay que tener mucha serenidad también. Pero la serenidad va unida al punto 7, honestidad. Yo les decía fuera de cámaras que personalmente trato de ser muy honesto. Hay cosas que yo no entiendo del Papa Francisco. Agradezco muchas cosas de su ministerio y otras que no entiendo. Y hay veces que la gente me pregunta y yo digo, pues es que yo tampoco lo entiendo. Oremos. De inmediato añado yo, oremos. Oremos por él. Yo tampoco lo entiendo. O ese tema de las entrevistas, que eso ya es un tópico entre periodistas católicos.
Mi respuesta ya ustedes la conocen. Y es que él mismo lo dijo, eso es lo que me llama la atención. Si ustedes recuerdan, en el año 2013, el Papa Francisco dijo, no se me van bien, utilizó un modismo medio argentino, no se me van bien las entrevistas, una cosa así dijo. Pero después de que lo dijo, sigue dando entrevistas el hombre. Entonces yo lo que hago cuando vienen estas controversias por las ambigüedades de las entrevistas, yo soy honesto, porque tenemos que ser honestos, sin ahondar más las cosas, sin agrandarlas, pero sin achicarlas. Yo lo que digo simplemente es, él mismo dijo que él no era bueno para las entrevistas, y de nuevo oremos por él. Para otras cosas, fantástico, pero para eso no le va muy bien. Y es que es difícil, el tema de las entrevistas es difícil. Usted recuerde que Benedicto, profesor toda la vida, con bibliotecas enteras de patrística en la cabeza, con todo el magisterio, como dicen, el Denzinger en la cabeza. ¿Te acuerdas cuando a Benedicto, en una entrevista que volvía de un viaje de África, le hicieron una pregunta sobre anticonceptivos? Y el hombre, pues, trató de responder algo así como que en un momento dado puede ser un mal menor. Dijo una cosa muy matizada, dijo Benedicto. De inmediato los titulares en la prensa. La Iglesia flexibiliza su posición sobre los anticonceptivos. Eso de las entrevistas, yo por eso digo, cuando surja, para la gloria de Dios, el primer Papa ecuatoriano, no sabemos si será Javier o quién, pero cuando surja el primer Papa ecuatoriano, yo les pido, procuren no dar entrevistas. Es muy difícil el tema de las entrevistas. Yo ya tengo respuestas, si me eligen a mí, yo ya tengo respuestas. Mi respuesta va a ser, disculpadme, ha estado un poco pesado el ministerio, necesito reposar unas horas en el avión. Callado el hombre. Pero se necesita ser honestos, no tapemos el sol con una mano. Tampoco tenemos que ser acomplejados. Por ejemplo, a mí cuando me hablan del tema de los abusos, pues siempre comento que es una lacra, que es una cosa vergonzosa. Siempre repito la frase que le oía un obispo, un solo abuso ya sería demasiado, es cierto. Pero yo tampoco me callo, yo también digo. Por cierto, ¿tú conoces alguna otra institución que reconozca sus abusos? Yo no me callo. Yo soy honesto, claro, hay errores en la Iglesia, no vamos a tapar el sol con una mano, pero yo no me callo. Después le pregunto, ¿qué otra institución reconoce usted que reconozca sus abusos? ¿Qué otra institución está siendo investigada, escrutada, de una manera sistemática y continua para mantener el descrédito contra la Iglesia? Por favor, me comenta usted que está tan informado. Honestos. Punto número 8. Recordemos las grandes enseñanzas de Francisco, el servicio, que nos vean. Decía San Pablo, que la gente solo vea en nosotros administradores de la gracia de Dios. Que la gente vea que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el bien de los corazones, de las vidas, de las almas, de la gente. Que la gente solo vea en nosotros administradores de la gracia de Dios. Y si algo pedimos para nosotros, que sea realmente necesario. Yo, por ejemplo, trato, en los servicios misioneros que presto, yo trato de molestar, como decimos popularmente, molestar lo menos posible. Porque ya la gente se esfuerza en muchas cosas. Que nuestra presencia sea tan leve como sea posible, que molestemos lo menos posible, que seamos leves, decía San Pablo, para no ser una carga para vosotros, dice Pablo allá en la primera Corintios, o en una de estas de los Corintios, para no ser una carga. Nuestra presencia tiene que ser leve, con un mínimo de exigencias, con un mínimo de requerimientos, solo lo que sea estrictamente necesario para la salud y para poder servir mejor. La sobriedad, la mesura, es importante. Y además no se nos olvide que la gente nos lleva las cuentas, ¿no?
Yo desde hace unos años, perdón que esto va a sonar un poco personal, pero tengo que dar el ejemplo. Yo desde hace unos años, pues he tratado de comer un poco mejor y comer en menor cantidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque estaba yo en una misión en un país de aquí de Latinoamérica, de Sudamérica. No fue este país, pero dejémoslo así sin decir el nombre. Y bueno, terminó el congreso, la misión para la que me habían invitado, y entonces había una cena. La tal cena, digo yo aquí, hablando en confianza, la tal cena era como una trampa, ya te voy a decir por qué. Y entonces el director del evento, el laico, gran organizador de eso, era un evento grande, me invita a un muy buen restaurante, con muy buena comida, pero bueno, muchos de nosotros procuramos comer menos en las noches, o sea, tampoco es que sea gran ascetismo ni gran heroísmo. Y entonces él me decía, pero padre, aquí hay unas entraditas que son muy buenas, y aquí hay no sé qué, y estos aperitivos, y este trago fino. A una cantidad de esas cosas, pues yo le decía que no, y repito, no me tomes por persona virtuosa, simplemente que a esas horas no es para mí. Ya yo no estoy en esas edades. Y de repente se le suelta a este caballero la siguiente frase. Pero qué raro usted, porque aquí estuvo el padre tal, y me mencionó otro colombiano, aquí estuvo el padre tal, ese tipo sí comía, oye, ese tipo, ese sí pedía y repetía y de una cosa. Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Que la gente lo está midiendo a uno, aun cuando parecen amables, la gente lo está midiendo a uno en todo. Es parte de lo que significa ser figura pública. Si eres muy confianzudo en el trato con hombres, con mujeres, o si eres demasiado seco, distante, frío, te están midiendo, todo el tiempo te están midiendo. De nuevo, uno no puede ser paranoico, pero uno debe tratar, mirando siempre a Cristo y mirando el bien de las almas, cuál es la mejor manera de tratar a esta gente. ¿Cuál es la mejor manera de servir, de no ser una carga, de ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Noveno, no se nos olvide la gratitud. ¿Cuántas veces le hemos agradecido a Dios el don, la confianza que ha puesto en nosotros? Lectura cortica. Pero por favor, antes de la ordenación, lean el prefacio. El prefacio de las ordenaciones es una belleza. Es una belleza, es una hermosura. Bueno, el ritual todo de la ordenación, ¿no? Eso de que considera lo que realizas, mira lo que haces, ¿no? Eso es una... A mí eso me sacude todavía. 31 años de sacerdocio y me sacude la ceremonia de ordenación. Mira lo que tratas, mira lo que haces, mira lo que tienes en tus manos. Hay que cultivar la gratitud. Que nuestra mirada, que nuestra sonrisa tenga la huella de un hombre agradecido. Un hombre agradecido. Yo tuve un provincial, oiga, ya tengo historias de mucha gente, es que son muchos años, ¿no? Yo tuve un provincial que nos decía, tengan en cuenta que la amargura de ustedes, si viven como amargados, claro, tengan en cuenta que la amargura de ustedes siempre despertará una pregunta en la gente. ¿Y entonces para qué se entró a eso? La única manera lógica de vivir una vocación de servicio es con alegría. Si no vives tu vocación con alegría, la pregunta inmediata siempre va a ser, ¿y a usted quién lo obligó? Entonces, ¿para qué se metió a eso? Quizás su ordenación es inválida, porque si usted fue presionado, la ordenación es inválida. Claro que en la antigüedad hubo ordenaciones de gente presionada. Por ejemplo, Gregorio Nacianceno, ese fue presionado para ser ordenado. Pero él no renunció al episcopado, lo que hizo fue pedir una sede más tranquila, una sede más suave. Entonces, hermanos, hay que vivir con gratitud y hay que vivir con alegría. Para eso hay que pedirle a Dios, descúbreme, déjame ver, déjame sentir el amor de predilección. Así dice el prefacio, ¿no? Con amor de predilección escogió a unos hombres.
Esa frase hay que tenerla aquí. O sea, eso es increíble, o sea, es increíble. Jesús me amó con amor de predilección para confiarme ni más ni menos que su cuerpo y su sangre. Me amó, me ha amado mucho. Me amó con un amor singular. Me amó con tanta intensidad que puso una parte de su rebaño, el que le costó su cruz y su sangre, la puso bajo mi cuidado. Así me amó Él. Entonces uno tiene que sentirse amado por Él. Y desde ese amor, desde esa roca de la certeza de ser amados, estoy seguro que vamos venciendo la perplejidad. De ahí nuestra última palabra, hermanos, que creo que no hay mejor manera de terminar este sencillo retiro. La última palabra, por favor, esperanza. Vivir con esperanza. Vivir con esperanza significa no vivir, no estoy hablando de vivir en ilusiones, vivir en fantasías. Que la cosa es compleja, que el momento es difícil, nadie lo niega. Pero esas frases que tantos laicos hacen suyas también son nuestras. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O esa otra frase que me fascina, que es uno de mis lemas, la de primera carta de San Juan. El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Eso es una hermosura. Es una hermosura. Más frases, dice San Pablo. Sé en quién he puesto mi fe y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que le he confiado. Entonces yo miro a nuestros jóvenes, miro a estos jóvenes, por ahora flacos, miro a estos jóvenes y digo cuántas batallas vendrán. De todo tipo, de tristeza, de soledad, problemas afectivos, situaciones económicas, líos con la familia, no me entiendo con el obispo. ¿Cuántas batallas vendrán? Pero yo sé quién me llamó, yo sé que me amó con amor de predilección, yo sé que yo soy suyo, yo sé que yo soy suyo. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, sé que le pertenezco. Yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él. Él es mi pastor y voy a seguir el camino. Y la iglesia es de Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor, por los siglos de los siglos. Amén.